A nombre del Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos, les damos la más cordial de las bienvenidas a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Agradecemos la presencia ya de todos ustedes y de igual manera hacemos mención de nuestras autoridades presentes. Gracias por su presencia, del licenciado Jesús Elván García, presidente municipal de nuestro municipio Jalpa de Méndez. Agradecemos la presencia del profesor José Luis Córdoba Bando, secretario del Honorable Ayuntamiento. Gracias por acompañarnos la ciudadana Marcela Elvira Medina, productora de butifarras de nuestro municipio. Gracias por su presencia el arquitecto Amador Izquierdo Gómez, director de Fomento Económico y Turismo de nuestro municipio. Nos acompaña en nuestro presidium la ciudadana Elda Gómez Hernández, síndico de Hacienda. Y agradecemos de igual manera la presencia del técnico Manuel Hernández López, director de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación de nuestro municipio. A continuación vamos a ceder los micrófonos de esta rueda de prensa al presidente municipal, el maestro Jesús Elván García, quien hará la exposición de motivos de este Festival de la Butifarra 2019. De nueva cuenta, jóvenes, muy buenos días. Apreciamos enormemente la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan, por supuesto, de los expositores de este importante evento que se celebra ya prácticamente tradicional aquí en nuestro municipio y que busca precisamente exponer al exterior del municipio, a nivel del estado, a nivel del regional, la gastronomía con la que contamos aquí en Jalpa de Méndez. Por supuesto que para nosotros representa pues una corresponsabilidad con la finalidad de coadyuvar con los productores de butifarras, con los artesanos del municipio, y así poder propulsar la economía del mismo, ¿no? Quiero comentarles que para este evento contamos con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, que por primera vez en la historia del festival participa con una aportación financiera en la lógica de no solo de que este evento no solo sea gastronómico, sino igual podamos vincularlo a la parte cultural. Entonces, hacemos el reconocimiento desde aquí al Gobierno Federal, quien a través de la Secretaría de Cultura ha aportado para que esto se pueda realizar. De igual manera, pues hacer el reconocimiento a los expositores, alrededor de 80 que están aportando, igual por primera vez en la historia de este evento, ellos están haciendo una aportación con la finalidad de poder contar con toda la capacidad financiera para la realización del mismo. Y bueno, el gobierno municipal a través de la Dirección de Fomento Económico está haciendo la parte que le corresponde en coordinación esta con la coordinación del DIF, con la Dirección de CUR y por supuesto con la Secretaría del Ayuntamiento. Entonces, entre todos se ha consolidado el esfuerzo para poder darle seguimiento a este importante festival. Y pues de nuestra parte agradecer a todos ustedes por su presencia. Buscamos o esperamos una participación o asistencia de alrededor de 26,000 visitantes. El año pasado estuvo muy concurrido. Esperamos prácticamente la misma cantidad de visitantes. Y pues este evento se va a realizar el 29 de noviembre, 30 de noviembre y el día 1 de diciembre. Vamos a contar con alrededor de 28 productores potenciales de butifarra en el municipio, quienes ya han acumulado toda una experiencia en cuanto a la preparación de estos importantes alimentos. Y la participación de 42 artesanos y emprendedores municipales que pues ya tienen igual la experiencia y tienen por supuesto la proyección para poder exponer parte de la producción que los caracteriza a ellos. Entonces, en este evento igual, por estar en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, va a participar un elenco artístico combinado. Van a haber artistas locales y van a haber artistas de otras partes de la República
con la finalidad de que esto sirva para una especie de intercambio cultural, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. ¿Qué nos permite el hecho que vengan artistas de otros estados? Pues igual nos permite proyección, porque serán artistas que seguramente tienen su propia su propio público en esas partes de la República, y que por supuesto eso nos permite una vinculación directa entre Jalpa y esos estados de donde vienen representados estos artistas. Entonces, les agradecemos a ustedes que nos permitan llegar a toda la población a través de los medios que ustedes representan, y pues aprovecho para hacer el llamado a la población tabasqueña, a quienes nos escuchan a través de las redes sociales, a través de los medios electrónicos e impresos, para que visiten Jalpa, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en donde igual todo el gobierno municipal está aplicado con la finalidad de garantizar la mayor seguridad posible y la mayor armonía para que la familia pueda venir, la familia tabasqueña pueda concentrarse en el Centro Cultural Juvenil, sede de este Festival de la Butifarra. Agradecemos a nuestro presidente municipal, el maestro Jesús Elván García, quien ha dado la exposición de motivos. A continuación vamos a ceder los micrófonos a la productora Marcela Elvira Medina Pérez, ganadora del primer lugar en el cuarto Festival de la Butifarra, quien nos va a presentar el procedimiento de elaboración de la butifarra. Muy buenos días. Pues todos saben que la butifarra es un producto gastronómico de nuestro municipio de Jalpa de Méndez. La butifarra está hecha de carne de res con cerdo, y pues tiene condimentos, su pimienta, cebolla, ajo y un poquito de vinagre, y mezclamos también otras especies. De ahí reposamos un rato la carne, ya de ahí la embutimos en una tripa, que es tripa de leche. De ahí su procedimiento: después amarramos la butifarra, vamos amarrando pedazo por pedazo, y la metemos en el tiempo de cocción. Su procedimiento es más o menos 40 minutos, la sacamos y las enfriamos un rato, ya de ahí se cortan y ya después se fríen. Se sirve pues con una salsa verde y cebollita morada, y también a veces se acompaña con un platanito, un aguacate, al cliente lo que pida. Son muy ricas las butifarras, calientitas, salen muy sabrosas. Mi nombre es Marcela Medina Pérez, y con gusto les esperamos en el Butifarras, el Rincón de la Abuelita. Agradecemos la participación de Marcela Elvira Medina Pérez, ganadora del cuarto Festival de la Butifarra, del primer lugar el año pasado. A continuación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas por nuestros medios de comunicación. Quienes gusten pueden levantar la mano. Sí, cómo no. Miren, como un marco referencial respecto al anterior Festival de la Butifarra, tuvo una inversión de alrededor de 2 millones de pesos el año pasado. Este año la Secretaría de Cultura está aportando alrededor de 699 mil pesos. En la aportación, 699 mil, en la aportación de los expositores se calcula tener un ingreso de alrededor de 100 mil, de 100 a 110 mil pesos más o menos. Y obviamente la otra parte la está aportando el municipio. En cuanto a temas de seguridad, en cuanto a la logística, en cuanto a todo el equipamiento que obviamente se va a generar, estamos planteando más o menos una aportación del municipio de alrededor de unos como 800 mil pesos, porque hubieron reducciones igual, puesto que ante la imposibilidad de contar con todo el recurso, porque para este año ya el fideicomiso no está aportando nada, creo que el fideicomiso desapareció, o por lo menos no está aportando. Entonces se está haciendo con la aportación municipal, la federal y la de los expositores. ¿Fideicomiso era municipal? Era un fideicomiso estatal. Uh-huh. ¿Y se espera una derrama económica de...?
se calcula, ¿tienes ese dato, Amador? Pero la vez pasada fue alrededor, de 8 millones de pesos, más o menos. Sí. Alcalde Liliana Mayo de Tena Azteca, ¿veremos en esta ocasión del festival alguna presencia de conferencistas, orientadores? A fin de cuentas tendremos visitantes nacionales y probablemente internacionales. ¿Habrá esta documentación para los visitantes que desconocen de este embutido? Sí, claro, miren, en el marco del convenio con la Secretaría de Cultura, se está planteando, van a haber chef del Estado, gente que obviamente sabe, va a haber una cocina, de hecho, ¿no?, en donde se van a generar una serie de ejercicios para la preparación de la butifarra, van a haber los propios productores, vamos a tener chef estatales, y también van a haber de Monterrey y de la Ciudad de México. De eso se trata, ¿no? Yo creo que salirnos un poco más de lo local y generar una especie de intercambio, no solo cultural, sino también en el marco de la de lo que tiene que ver con la preparación de alimentos. Sí, presidente. ¿Qué otros productos? Porque eso no vemos solamente butifarra. ¿De qué otros productos se piensan así? Van a haber butifarras, va a haber... ¿Tú tienes el dato? Sugiero que él aporte ese dato. Bueno, buenos días. Aparte de lo que es la butifarra, que bueno, la conocemos en varias presentaciones, butifarra la tradicional, de pavo y de pollo también que se maneja ahorita, vamos a tener diversos pues artesanos trabajando con nosotros, productos gastronómicos también, antojitos, pozol, pues tiras bordadas. Realmente vamos a tener este año, estamos trabajando con más productores, con más emprendedores que el año pasado, debido a que Cultura este año, como vamos a trabajar con ellos, pues prácticamente queremos involucrar más establecimientos, ¿no? Ya no solo quedarnos con el producto de la butifarra y lo local, sino abrir también las fronteras a otro tipo de productos. También vamos a tener chocolateros que van a estar participando, y bueno, un sinfín de productos. Una pregunta, se hablaba de que al inicio de cierta presidente de la que se prevé o se pretende o ya está establecido que son 80 productores que participan. ¿La convocatoria sigue abierta, alguien más quiere participar o ya está cerrada? No, por supuesto. No podemos nosotros restringirle la participación a ningún productor, ¿no? Sí. Esa parte, de hecho, de eso se trata, ¿no? Que todo el productor pueda exponer el esfuerzo que familiarmente seguro han hecho, y no solo en el marco del Festival de la Butifarra, sino igual todos los sábados tenemos nosotros, como ustedes sabrán, aquí en Jalpa se ha hecho ya costumbre desde el mes de junio, eventos culturales en donde convocamos a toda la familia, que son eventos culturales que realiza la dirección de DECUR en coordinación con Fomento Económico, en donde la familia jalpaneca puede venir reunirse en un ambiente seguro, en un ambiente sano, y ahí participan no solo los expositores culturales, sino igual la gente que tiene la oportunidad de vender. Se han establecido de manera gratuita una serie de espacios para que todos los productores puedan asistir todos los sábados, ¿no? Buenos días, señor presidente. Decía usted que el evento se va a situar el día 29, el día primero, ¿verdad? Uh-huh. El día 29, ¿qué horario tienen establecido la inauguración del evento? Y... 9. ¿Los siguientes días en qué horario van a abrir al público y van a cerrar? La inauguración es a las 10 de la mañana y se abrirá de 9 de la mañana a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche. ¿Alguna otra pregunta, duda? A ver. ¿Los espacios que están dados para los expositores tienen algún costo? Básicamente... No tanto así un costo, ¿no? O sea, se platicó con ellos, se les planteó la realidad de cómo estaba la situación en cuanto a la participación del fideicomiso, y entonces se le planteó la cuota, que es una cuota que están aportando ellos y que va a ingresar, a manera de que se den en una situación de transparencia, va a ingresar a la caja del municipio. Con la finalidad de poder construir todo, o sea, no se debe pagar nada a la mano, pues se le debe despedir un recibo oficial. ¿Y cuánto es el cuota, presidente?
¿Eh? Son alrededor de 1,500 pesos por expositor. Pero digo, debe quedar claro que no es un cobro, ¿no? Fue un acuerdo que se tomó con ellos, puesto que estaba en riesgo la posibilidad de la realización de este evento. Ante la situación económica. Sí, por supuesto. De hecho, de no haber contado con la aportación de cultura ni con la aportación de los productores, a lo mejor no hubiera sido posible estar hoy en esta conferencia. Porque el gobierno anterior se cobraba por metro cuadrado. No, pero básicamente no hemos llegado a ese nivel. Estamos hablando de un costo de recuperación. Sí, cómo no, por supuesto. Que va a ser, se le ha planteado a ellos para la inversión de generar un mejor ambiente en el recinto, ¿no? Así es, básicamente. ¿Y qué costo tendrá el kilo de butifarra en la festival? El costo de la butifarra se estandarizó. Bueno, intentamos nosotros trabajar con ellos debido a que muchos productores manejan una calidad diferente, ¿no? Entonces, el estándar del costo de la butifarra va a ser de 240 el kilo y la pieza en 10 pesos. De ahí es el punto de partida. Habrán productores que debido a que empacan al vacío y demás van a elevar sus costos, pero el costo base va a ser ese. Sí, mi pregunta, doctor, ¿qué es lo más novedoso que van a presentar ahora con la butifarra, ¿no? O sea, veo que hay diferentes productos, vi hace ratito, creo que carne con chaya, algo así. Sí, por ejemplo, hay butifarras de pavo, butifarras de pollo, butifarras de chaya, butifarras con queso, con manchego, de varios tipos de queso, vamos a presentar. ¿Tiene alguno en especial para este evento? Pues hay ahorita que sacaron un proyecto innovador que es butifarras con queso. Varios tipos de queso, mozzarella, queso manchego, queso de hebra, son... Bosque. Bueno, y también como podrán ver, ahí contamos con pizza de butifarra también. Digo que ya un ratito ya la van a probar. Que son otro nivel. Son para los medios. ¿De recuperación? ¿La aportación de los productores? Sí, como la vez pasada se tuvo una recaudación, un promedio de alrededor de 8 millones de pesos. Pues se supone que lo mismo, o sea, debería ser el punto de partida, ¿no? ¿Se ha pensado alguna vez, presidente, en hacer la butifarra denominación de origen? Sí, de hecho, Amador, en coordinación con la Secretaría de Economía del Estado, están realizando ese proceso, que obviamente es un proceso técnico que tienen que realizar la Dirección de Fomento Económico con la Secretaría de Economía del Estado. ¿También como patrimonio de aquí? Sí, por supuesto, es un tema que traen en la mesa ellos y están procesando. Ojalá que ya para el año próximo ya sea una noticia, ¿no?, ya consolidada. Perdón, desde luego que irá acompañado un festival, un evento deportivo, o solamente va a ser... Todo cultural, 100% todo cultural. ¿No se han pensado en el festival haciendo una alusión al festival de queso? Prácticamente se hacen dos municipios y ya se hace espacio más abierto. Porque, bueno, hemos estado en el festival, hemos estado en el que se hace y a veces se satura demasiado el espacio. No sé si hay alguna proyección. No, seguramente se planteará, dependiendo cómo. Recuerden que este es nuestro segundo festival de esta administración y se ha planteado, bueno, cuando se reactiva el mercado, se ha planteado la posibilidad de que también en el mercado se cree una especie de serie adjunta del festival. Ya no nos dio tiempo consolidarlo este año, pero bueno, es un tema que se trae con la finalidad también de reactivar la economía en el mercado público. ¿Qué? Amigo que incluso me dice, oye, hay hoteles allá. Se satura, ¿no? Sí, claro. Antes, sí, por supuesto. Agradecemos la presencia de quienes participaron en esta sesión de preguntas y respuestas. Queremos hacer un agradecimiento especial a los productores que nos acompañan: Butifarras La Glorieta de la Jícara, Butifarras de Roche de Sabor,
Butifarras El Rincón de la Abuelita, Artesanos del Corredor Turístico de la Chontalpa Chica de Jalpa, Chocolates Maúba, Aguas Frescas La Consentida, Hojaldras Leo, Crepería La Peché, Butifarras Lili, Butifarras Veraca, Butifarras La Trinidad, Butifarras Blancas Mariposas, Eduardo's Pizzas, Botanas Don Beto, Chocolates y Avenas El Secreto del Abuelo, Carnes Balsán, Cacahuates Haikar y Butifarras Don Dago. Ya pueden pasarlo, mes. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Gobierno de unidad con esperanza para todos.